Saludos comunidad, en este video quiero enseñarte a hacer esta tarjeta de crédito con HTML y CSS. La imagen va a quedar en la descripción de este video. Minimizamos acá, creamos la carpeta que se llame tarjeta. Listo, arrastramos a Visual Studio Code. Listo, ahí ya estaría. Cierro acá, control N, control S, guardo el archivo como index.html y ahí ya estaría. Control N para guardar otro archivo, control S. Lo llamamos a llamar style.css y ahí ya estaría. Sacamos la estructura básica HTML con HTML 2.5. Escribimos acá tarjeta de crédito. Listo. Clic derecho, abrir con Open with Live Server. Listo. Ahora saco un punto acá para sacar un div class que va a ser credit raya card raya. Wrap. Listo. Ahora que voy a sacar acá también otro punto para sacar otro que diga credit raya card. Ahora vamos a sacar un H3. Ese H3 va a tener una clase y esa clase va a ser title. Y aquí que voy a escribir Credit Card. Control S, vuelvo acá y ahí ya estaría. Ahora vamos a escribir la etiqueta span. Esa etiqueta va a tener una clase que va a ser van raya name. ¿Y cómo me va a llamar acá? Se va a llamar national. National Ban, control S y ahí ya estaría. Ahora vamos a poner la imagen con la etiqueta IMG. Minimizo acá, me traigo esta imagen acá adentro. Listo. Vamos a decir que se va a llamar car.jpg, control S, vuelvo aquí, ya está. Va a tener una clase que va a ser sheet. Listo. Ahora, ¿qué voy a poner acá? H3, que va a tener una clase. Y esa clase va a ser car raya number. Listo. ¿Y qué voy a poner? 5412 7512 3412 y 3456, control S, pero eso va a esa, no va acá, sino que va acá. Me equivoqué. Listo, control S y ahí ya estaría. Ahora, ¿qué le voy a decir acá? Otro div class que va a tener la clase validity y ahí ya estaría. Listo, vamos a sacar un span. Ese span va a decir que se va a llamar valid. Br para un salto de línea. Le voy a decir th root, control S y ahí ya estaría. Ahora saquemos otra etiqueta span que diga 11 slash 28. Control S, vuelvo aquí y ahí ya está. Ahora, aquí debajo, ¿qué voy a sacar? Voy a sacar un H3 que va a tener una clase que se va a llamar holder raya main. Y aquí voy a decir Julian VLSG. Control S y ahí ya estaría ahí abajo. Listo. Ahora voy a sacar otro div class que va a tener la clase circles. Agregamos los estilos CSS con la etiqueta acá debajo, link 2.css. Vamos al archivo CSS. ¿Y qué va a escribir acá? Selector universal. Le voy a decir que tenga margen de 0. Le quito la margen y ahí ya está. ¿Qué voy a decir?
padding de 0. También la propiedad bot size in border bots y ahí ya estaría. Listo. Ahora escribo body, abro llaves y qué le voy a decir, display grid. Vamos a decirle place items center para que esté centrado, control S, vuelvo aquí y ahí ya está. Vamos a decir acá un height de 100 view for height y ahí ya estaría. Vamos a decir la propiedad background image y le voy a decir que tenga linear gradient que va a ser de 120 grados, coma un color de 13 13 13, que sería negro, y otro color que sería numeral 111, control S y ahí ya estaría. Ahora, ¿qué le voy a decir acá? Punto credit, raya car, raya wrapper, abro llaves, que sería pues esta que tengo acá en la línea 11. ¿Y qué le voy a decir? Position related, listo. Ahora, vamos a definirle acá punto credit, raya car, abro llaves, que sería lo que tengo acá en la línea 12, la clase que tengo ahí, y que le voy a decir ancho de 525 píxeles, altura de 300 y color blanco con numeral FFF. Con otra F, control S, ahí vuelvo y ya estaría. Listo. Ahora vamos a decir background RGBA, abro paréntesis, 255, 255, 255, va a ser 0.6 0.6. Que sería ese gris, listo, ahí ya está. Y me faltó acá otro cero. Control S y ahí ya estaría así, listo. Ahora voy a decir acá la propiedad backup draw filter, que va a ser blur y de 10 píxeles, control S y ahí ya estaría así. Ahora vamos a definirle border radius de 10 píxeles, control S y ahí ya estarían estas esquinas redondeadas. Ahora vamos a definirle padding de 20 píxeles y 25 píxeles, control S y ahí ya estaría. Lo otro está acá abajo. Ahora vamos a decir position relative, que tenga posición relativa. Vamos a decir una fuente de familia que va a ser Poppins. Si no la encuentras, unsedit, control S y ella estaría. Ahora vamos a decir acá bot shadow para sombra de 0, 10 píxeles, 30 píxeles RGBA, abro paréntesis, y le voy a decir 0.0.0.0.6, control S y ahí ya estaría. Ahora, ¿qué voy a decir acá debajo? Punto credit wrapper, voy a decir 2 puntos 2 puntos, before, coma, otra vez lo mismo, punto credit card wrapper, 2 puntos 2 puntos, after, abro llaves. ¿Qué lo va a pasar acá? Le va a pasar un content vacío
espera, acá me devuelvo porque me pasó esto. Vamos a decir acá position, la propiedad position, en vez de inherit va a ser absolute. Vamos a definirle un ancho de 100 píxeles, altura también de 100 píxeles, control S, vuelvo aquí y ahí va así. Ahora, border radius de 10 píxeles para redondear, listo. Ahí va quedando. Ahora, vamos a decir lo mismo, background image, le vamos a decir linear gradient de 57 grados, coma, va a tener un color de numeral FF7A00, que sería ese naranja, coma, le vamos a definir otro color que es numeral FF7AFF, que sería este rosado, control S, vuelvo aquí y ahí ya están. Ahora voy a dar acá un zindex de menos 1, control S, y ya estaría. Ahora le voy a decir punto credit card wrapper. Le voy a decir dos puntos before, abro llaves y que voy a decir acá, top de 0, control S, listo. Vamos a decir right a la derecha de 0 y ya está acá, listo. Ahora vamos a decir la propiedad transform, le vamos a decir translate y va a tener una traslación del 25% coma menos 40%, control S y ya estaría acá para que salga hasta acá. Ahora voy a decir acá punto credit card wrapper, le voy a decir dos puntos after, abro llaves y que le voy a decir acá border radius del 50%, control S y ahí ya estaría redondeado al 50%. Ahora led a la izquierda de 0 y ahí ya estaría. Ahora vamos a definirle boron de 0, control S y ella estaría acá atrás. Ahora voy a decir acá la propiedad transform, le voy a decir que tenga una traslación que va a ser de menos 50% coma 50% va a ser negativo, B positivo, control S y ella estaría acá afuera, listo. Ahora voy a decir punto credit raya car, que sería pues lo que tengo acá en esta línea 12, y le voy a decir acá punto title, abro llaves, que sería lo que tengo aquí en la línea 13, que dice clase title, y que voy a definir aquí la propiedad test transform capitalize y ahí ya estaría. Ahora aquí voy a decir punto credit card punto chip, abro llaves, que sería esta clase de la imagen, y que le voy a decir acá más width de 70 píxeles, control S y ahí ya estaría. Ahora vamos a decirle un margin y ese margin va a ser de 10 píxeles y 0, control S, listo. Ahora voy a decir acá punto credit card, le voy a decir punto van raya name, abro llaves, que sería lo que tengo aquí que dice van raya name, que en este caso sería lo que está acá, el texto de acá, listo. ¿Qué voy a decir ahí? Que tenga una position absolute. Vamos a definirle también un ray a la derecha de 25 píxeles, control S, y ahí ya estaría.
Ahora vamos a decirle un tot de 20 píxeles, control S, ella estaría acá arriba. Ahora vamos a definir lo mismo, text transform, que va a ser capitalize, y ahí ya estaría como más en blanco, listo, más grandecito. Ahora vamos a agrandar el texto, bueno, sí, el texto con font size de 24 píxeles, control S, y ahí ya estaría. Ahora vamos a decir que tenga la propiedad font style y va a ser itálico, listo. Ahora vamos a definirle ese font weight que va a ser de 600, listo. Ahora voy a decir punto credit card, voy a decir punto card raya number, abro llaves, que el card raya number vendría siendo pues este que está acá en la línea 16 y serían estos números que están acá, listo. ¿Qué voy a decir acá? La fuente de familia, que va a ser Orbitron. Si no la encuentra, va a ser sans serif, control S, y ahí ya está. Ahora vamos a dar un letter spacing para separar un poquito las letras o los números de 7 píxeles, control S, y ahí ya separó lo que serían estos números. Listo. Ahora vamos a decir la propiedad text shadow y le voy a decir que ese text shadow sea de 3 píxeles, 3 píxeles, 2 píxeles, RGBA, abro paréntesis, y le voy a decir 0,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 
Vamos a decirle el letter spacing para pues darle un espacio a las letras de 2 píxeles. Control S. Y ahí ya estaría. Ahora vamos a agrandar la letra con la propiedad font size, que va a ser de 16 píxeles. Control S, vuelvo aquí y ahí ya estaría. Listo, ahora voy a decir punto credit card punto circles, abro llaves, que sería lo que tengo aquí en el último div que dice clase circles. ¿Y qué voy a decir? Position absolute. Vamos a decir un ancho de 60 píxeles, altura también de 60 píxeles y listo. Ahora vamos a definirle un ray a la derecha de 50 píxeles y le voy a decir bottom y va a ser de 25 píxeles. Control S, listo. Ahora te voy a decir acá punto credit card punto circles dos puntos dos puntos before coma punto credit card punto circles dos puntos after, abro llaves y te voy a decir ahí contenido vacío. Position absolute, un ancho del 100%, una altura también del 100%. Luego, border radius del 50%, control S, vuelvo aquí y listo. Ahora voy a decir un top de 0. Listo. Ahora voy a decir acá punto credit card punto circles dos puntos before, abro llaves y voy a decir acá por último background color RGBA, abro aquí. Vamos a decir 255, 255, 255, coma, y va a tener un 0.5, que sería este control S, que sería esta bolita que está acá. Ahora voy a decir acá lo mismo. Aquí debajo voy a decir left a la izquierda del 30%. Control S y ahí ya estaría. Ahora voy a decir acá punto credit card punto circles, voy a decir dos puntos after, abro llaves y lo voy a decir lo mismo, background color RGBA, abro paréntesis y voy a decir 255 coma 255 coma 255 coma 0.7, listo, control S y ahí estaría la otra bolita. ¿Y qué le voy a decir acá? Le voy a decir que tenga un right a la derecha del 30%. Control S y ahí ya estaría. Y pues eso sería todo por este tutorial.